a nuestros amigos, compañeros de esta campaña y de esta campaña de esa política, a los miembros efectivos de nuestra campaña, a otras Santa Marta es posible, a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan y a todos los presentes en la noche de hoy. Quiero agradecerle a Dios por este evento que hemos hecho en el día de hoy, porque siempre de la mano de Él vamos dando un paso a paso, y cada paso que damos es un paso más seguro. Precisamente en el día de hoy estamos trabajando un paso más en la campaña, un peso nos acerca un paso a la otra Santa Marta posible. Y cada día consolidamos más nuestro sueño de ciudad. Y precisamente hoy quiero hablar muy corto, pero muy preciso de varios temas. El primero de ellos sí que hacía referencia en especial al tema de la confianza. Los amarios necesitan un alcalde que sea capaz de generar confianza. Que sea capaz de generar confianza para lograr los acuerdos que necesita esta ciudad, que posibiliten los proyectos de desarrollo que necesitamos. Un alcalde que le devuelva la confianza a los ciudadanos. Un alcalde en el que los gremios, los empresarios y los comerciantes vuelvan a confiar en el alcalde de Santa Marta. Infortunadamente, eso no lo tenemos hoy. Y muchos me preguntaban precisamente por qué tendría que ser yo. Me preguntaban en un foro, en un debate público, y le dije que debía ser yo porque Dios me ha dado la oportunidad de tener la experiencia durante todos estos años para conocer de primera mano los problemas de la ciudad, para conocer cuáles son sus soluciones y, lo más importante, que le sobran las ganas para hacerlo. Esta ciudad necesita samarios comprometidos, samarios que de corazón quieran transformar y cambiar esta ciudad, samarios que de verdad crean que es posible el sueño de transformar y cambiar esta ciudad. Samarios que entiendan que tenemos que escoger entre un gobierno que nos plantea pintar las selvas y pintar las casas de colores, o una apuesta que nos proponga solucionar los problemas estructurales de la ciudad, solucionar el problema del agua, solucionar los problemas de seguridad, solucionar los problemas de movilidad, solucionar los problemas de educación y de salud. Esta ciudad nos necesita a todos. Y por supuesto que nosotros hemos construido una visión de ciudad. Vamos a convertir a Santa Marta en un destino turístico de la internacional. Pero para convertir a Santa Marta en un destino turístico de la internacional, precisamente tenemos que remover las barreras que impiden que eso ha sido posible. Y eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos hacer con Santa Marta. Que Santa Marta supere las barreras que han impedido que el desarrollo turístico de esta ciudad llegue a nuestras manos. Yo sí creo que es posible. Otro de los puntos claves para el nuevo gobierno de Santa Marta son las reglas claras para los empresarios, para los comerciantes. Los empresarios, como muchos de los que hay aquí, lo que necesitan es que el nuevo gobierno les entregue las reglas de juego claras para ellos poder desarrollar sus actividades económicas. Hoy, infortunadamente, los inversionistas nacionales e internacionales no ven en Santa Marta una seguridad jurídica, una estabilidad jurídica, económica y social como para venir a invertir.
Y nosotros, en la otra Santa Marta posible, estamos absolutamente seguros que vamos a entregarle todas las garantías. Vamos a hacer la revisión del plan de ordenamiento territorial para que los empresarios y comerciantes sepan cómo es que vamos a organizar las actividades humanas en el territorio. Vamos a crear las condiciones institucionales. Vamos a hacer los trámites expedidos para que los empresarios de nuestra ciudad y los comerciantes no tengan que sufrir procesos engorrosos que los aburren y los llevan a coger ir a Santa Marta invertida. Vamos a avanzar en cómo consolidar exenciones tributarias para los nuevos inversionistas nacionales y extranjeros que quieran venir a la ciudad. Pero por supuesto que tengo que decirles que Santa Marta necesariamente tiene que volver a creer en los líderes políticos. Los amarios no creen en la dirigencia política local y regional. Tenemos que devolverle la confianza a los amarios. Yo quiero enviar un mensaje hoy, un mensaje muy corto. Quiero primero que todo agradecerles a todos los que han venido en esta noche acompañándonos, a los que han tomado su decisión de venir a hacer un aporte al movimiento de Santa Marta es posible. Decirles que están financiando el movimiento político que va a gobernar esta ciudad y que eso lo que nos supone es un mayor compromiso para los que estamos al frente del movimiento. Y que eventos como el del día de hoy y la campaña completa que se está desarrollando en las calles, donde los ciudadanos de a 100 pesos, de a 500 pesos, de a 1000 pesos, lo que le están diciendo a Santa Marta con su moneda, con su billete de amigo, no importa cuánto sea la corte, lo que le están diciendo es que los amarios no podemos perder la esperanza. Que no podemos perder la esperanza en que esta ciudad se pueda sufrir, pueda salir de todo el sufrimiento y todo lo que ha padecido en los últimos 4 años. Que los amarios también queremos que, como otras ciudades de la costa atlántica han salido de situaciones peores que las que nosotros tenemos, como Barranquilla, Santa Marta también debe cambiar y debe transformar. Montería es una ciudad que se ha desarrollado mucho en los últimos años. ¿Por qué Santa Marta no puede cambiar? Yo los invito hoy a que crean en el sueño de que otra Santa Marta, si es posible.